En 10 centros hospitalarios del país inició a principios de este año el ensayo clínico con el fármaco neuroprotector Neuralzin. En un periodo de 18 meses se comprende la primera etapa del estudio donde se inserta Cienfuegos. Estos pacientes inicialmente van a su consulta en el área de salud, donde hay un geriatra en cada área y un psicólogo, o sea, una de conjunto con un psicólogo. Hacen la consulta, se le aplican varias escalas, sobre todo neuropsicológicas, y si consideran que el paciente puede ser remitido, se remite a la consulta multidisciplinaria de nuestro hospital. Se le hace una evaluación integral, se le aplican varias escalas, sobre todo neuropsicológicas, se le indican varios complementarios, se le indica neuroimagen y en dependencia del resultado que tengamos de todo este conjunto, sabemos si puede aplicar o no a entrar en el estudio. Es libre para todo el que quiera participar, o sea, puede venir todo aquel paciente que lo desee, que en la clasificación esté entre la demencia de Alzheimer de leve a moderada, o sea, en sus inicios de la enfermedad, y son los que incluimos en el estudio, y el medicamento que utilizamos es el Neuralzin intranasal. Para nosotros, por supuesto que ha sido una experiencia maravillosa porque trabajamos con muchos ancianitos con Alzheimer, con enfermedad de Alzheimer, y que podamos mejorarle, sobre todo, la vida a cada uno de cada paciente. Controlar la enfermedad es uno de los propósitos del estudio, que actualmente se halla en su tercera fase, la cual probará la eficacia y efectividad del medicamento en los pacientes sujetos a la investigación. El sondeo mantiene la confidencialidad acerca de los participantes hasta que concluya uno de los más novedosos ensayos clínicos que desarrolla el Centro de Inmunología Molecular. Mayelin del Sol, Notisur.